Una vez que estamos dentro de la página de Parro, vamos a pulsar el botón que dice descargar o download. Luego nos va a mostrar diferentes opciones que tiene Parro, diferentes versiones, pero nosotros vamos a descargar la versión de seguridad. Luego vamos a dar al botón a la derecha de descarga, damos clic allí y nos va a mostrar tres opciones. Nosotros vamos a descargar la máquina virtual de Parro, pero para VirtualBox. Una vez que tenemos la máquina virtual o el archivo OVA de Parro, lo siguiente que vamos a necesitar es tener descargado e instalado VirtualBox. El proceso de instalación de VirtualBox es bastante sencillo, es ingresar a su página web. Igual lo voy a dejar en la descripción de este video. Pulsamos a descargar e instalamos como cualquier herramienta de Windows. Next, next, next. Luego en la pantalla de VirtualBox, pulsamos donde dice importar. Damos clic en esta carpetita amarilla. Vamos a la ruta donde tenemos descargado nuestro VirtualBox, en mi caso en el escritorio. Seleccionamos nuestro archivo OVA. Damos clic, damos siguiente, damos terminar. Aceptamos los términos. Y esperamos el proceso de importación, que va a tardar un poco. Simplemente tengamos un poco de paciencia. Esperamos un momento. Una vez que terminó la importación de la máquina, vamos a ver una pantalla como esta. Seleccionamos la máquina que deseamos iniciar y le damos a este botón que dice iniciar. Esperamos que arranque la máquina virtual. Ahí arrancó. Este es el menú que nos muestra. Simplemente dejamos que inicie solo. Esperamos todo el proceso. Si deseamos, podemos darle aquí donde dice ver y colocamos pantalla completa. Luego cambiar. Damos clic acá. Esperamos que termine el proceso. Esperamos un momento. Y listo. Ya tenemos nuestro Parro completamente instalado, funcionando en una máquina virtual con todas las herramientas. Podemos abrir una terminal. Podemos hacer todo lo que requiramos hacer, todas las funciones que vayamos a hacer, ¿ya?